Vivimos en un entorno saturado de avisos, de publicidades, de sponsoreos. Estos mensajes invitan al consumo. ¿Son responsables? Es decir, ¿se realizan con responsabilidad? ¿No parece contradictorio? Y además, las campañas de bien público, ¿qué rol juegan? Hoy responderemos a estas y a otras preguntas. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 Minutos de RSE. Hoy, en 40 Minutos de RSE, ¿qué es la comunicación publicitaria responsable? Los beneficios para una empresa que comunica responsablemente pasan por el lado de lo subyacente, pasan por el lado de la empatía. Los valores y programas de responsabilidad social de las empresas se condicen con sus campañas de marketing y publicidad. Mensajes correctos, desde lo que puede ser el marco de un programa de responsabilidad social empresaria, dentro del marco de compañías que no siempre están sujetas a un programa bien entendido de responsabilidad. Campañas responsables, solidarias y de bien público. No es que te motivan a comprar una mayonesa, te motivan a cambiar una actitud que seguramente si estás haciendo esa campaña es porque es necesario cambiar esa actitud que viene siendo la misma desde hace bastante tiempo. Normas y autorregulación publicitaria. Asegurarse que las empresas en su comunicación respeten una serie de códigos y de esa manera respetan al consumidor. Encuestas, noticias y, como siempre, la visión del doctor Bernardo Klicksberg. Cuando vemos algunas prácticas muy depredadoras, como por ejemplo la de un sector importante en la industria alimenticia que vende alimentos basura. Anunciar la paz, anunciar la verdad, es la mejor manera de anunciar. Anunciar la verdad, anunciar prosperidad, es la mejor manera de anunciar. Paz, verdad, bondad y prosperidad les desea la Cámara Argentina de Anunciantes. Jorge Vázquez es uno de los publicistas más reconocidos de nuestro país y es presidente del Consejo Publicitario Argentino. Hablamos con él sobre los desafíos que enfrenta la publicidad para ser socialmente responsable. El Consejo Publicitario Argentino es una entidad sin fines de lucro que lleva 50 años de actividad. Nació de una idea de juntar anunciantes, medios, agencias de publicidad y empresas del sector para trabajar juntos en la difusión de acciones de bien público. Trabajamos con campañas preparadas por ONGs, respaldadas por ONGs, a las cuales nosotros le otorgamos una creatividad gratuita, sin costo, gracias a las agencias que intervienen, y la emisión de esos mensajes, también sin costo, a través de los medios. En publicidad pretendemos que alguien consuma o compre determinado tipo de producto o servicio. Las campañas de bien público buscan cambiar la mentalidad, buscan generar concientización. Y es más, por eso no aparecen en nuestras campañas las firmas que ayudan en esto, porque si así fuera, se les estaría haciendo publicidad a las firmas y no tendríamos espacios gratuitos. ¡Dame una T! ¡Te doy una T! ¡Dame una E! ¡Te doy una E! ¡Dame una T! ¡Te doy una T! ¡Dame una E! ¡Te doy una E! ¿Qué se formó? Tete. ¿Cómo tete? Sí, tete. No, pero yo no quiero el tete, quiero la teta. Eso es por querer deletrear antes de empezar a hablar. Tienes razón, vamos a lo clásico. El que no llora no mama. Para tu hijo no hay nada mejor que tu teta. La lactancia materna y la estimulación que le das en el primer año de vida son fundamentales para un desarrollo físico y emocional adecuado. Informate ingresando en nutrired.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. ¿Cómo compatibilizar RSE y publicidad? Para tener una mirada desde adentro de la industria, hablamos con Jorge Carbonell, del Grupo SC. El Grupo SC se dedica a publicidad y a todas las
especialidades, digamos, que alrededor de la publicidad giran. Lo que hemos desarrollado a través del tiempo es, primero, divisiones. Esas divisiones, a medida que se fueron consolidando, se constituyeron en sociedades anónimas y los responsables de cada una de esas divisiones se integraron como socios de esas sociedades anónimas. Nuestra agencia tiene una visión bastante atípica, digamos, o particular. Nosotros nos consideramos y nos sentimos muy contentos por ser menos famosos que las empresas que nos contratan. Esta es una característica de la agencia, ¿no? La responsabilidad social empresaria comienza por nosotros. Nosotros consideramos que la empresa tiene una misión: lograr un lugar de trabajo en el cual todos los que estamos acá podamos desarrollarnos. Esto integra a su vez a las familias. Esto significa tener una carrera laboral, pero también que esa carrera laboral, a partir de los ingresos que la persona recibe, pueda desarrollar su vida con su familia, ¿no? El CONART es el Consejo de Autorregulación Publicitaria. Es un organismo que regula y monitorea el contenido de las campañas publicitarias. Hablamos de esta institución con sus representantes. El CONARP es el Consejo de Autorregulación Publicitaria, que eso lo explica todo. Y, digamos, es un organismo privado, sin fin de lucro, fundado e integrado por la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, ahora Asociación Argentina de Publicidad, y la Cámara Argentina de Anunciantes. Ambas instituciones han querido asegurarse que las empresas en su comunicación respeten una serie de códigos y de esa manera respetan al consumidor. Como fórmula para hacer una publicidad responsable y de esa manera defender el derecho a la libertad de expresión comercial. Con lo cual, funcionamos en pos de que haya una total conciencia de autorregularse. Continuamos escuchando a Jorge Vázquez, que tiene mucho para contarnos sobre la publicidad y la RSE. Los beneficios para una empresa que comunica responsablemente pasan por el lado de lo subyacente, pasan por el lado de la empatía. No hay marcas que hagan campañas de bien público que estén ligadas a un acto de consumo. O sea, esto es algo que se fija en la mentalidad de la gente y, bueno, en un momento dado, ante una necesidad, ante un pedido de ayuda, actúa como un disparador y moviliza la acción. Está en discusión permanentemente la compatibilización de las campañas de publicidad y las de bien público. Hay empresas que, por un lado, tienen unas buenas campañas de responsabilidad social empresaria, pero en su publicidad a veces justamente están atentando contra valores o tipos de comportamiento o están fijando conductas que generalmente no son las apropiadas. El bien público también está ligado en muchos casos al comportamiento social. Un niño que trabaja es un niño que no tiene tiempo libre para disfrutar y que se ve obligado a descuidar su educación. Es un niño al que se le obliga a ser adulto y a asumir responsabilidades para las que no está preparado. Los niños que trabajan ven limitadas sus posibilidades de estudiar. Si asisten a la escuela, llegan cansados, se duermen, se sienten distintos a sus compañeros y en la mayoría de los casos terminan abandonando. Los niños que trabajan en la vía pública como limpiavidrios, vendedores ambulantes, cartoneros o recogiendo productos en los basurales se ven expuestos a accidentes, enfermedades, agresiones, intoxicaciones y lesiones. Para crear un mundo sin trabajo infantil es necesario promover el acceso a una educación de calidad para todos los niños y niñas y crear trabajo decente para sus padres, para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. Como todas las semanas, salimos a la calle a preguntar la opinión sobre la responsabilidad social y, en este caso, la publicidad. Queremos saber cuánto se sabe sobre este tema.
Siempre el respeto por sobre todo, que sean coherentes en el mensaje y creo que sobre todo eso, ¿no? El respeto, la tradición, la confianza. No solo buscar el vender por vender en sí, sino darle valor agregado a los productos que venden. ¿Qué valores transmiten? Valores transmiten, transmiten valores de utilidad, transmiten valores de buena vida, transmiten valores de sociabilidad, transmiten valores de cultura, transmiten valores de estabilidad social. Valores transparentes y sobre todo humanos. Creo que una empresa que tenga ciertos valores o haga una publicidad sobre valores muy inculcados en la sociedad, creo que no amerita que se le tenga en cuenta a la hora de elección, como cliente, como persona, si se quiere. Y básicamente valores humanos, y teniendo también en cuenta la sociedad a la que se dirige, al estamento de la sociedad, si se quiere decir, y a las cuestiones normales o legales que tenga, que rige esa sociedad. ¿Cuál es la visión de un creativo de la publicidad que es socialmente responsable? Yo creo que el cliente siempre es bien intencionado. Lo que nosotros por ahí podemos aportar son valores o cosas que pensamos que pueden sumar a la campaña y que tal vez el cliente no los tuvo a priori de entrada, ¿no? Cada vez que estamos pensando en vender una bebida alcohólica, pensamos que tenemos hijos adolescentes. Cada vez que estamos vendiendo un auto que va a cualquier velocidad, pensamos que ese auto lo va a ocupar una familia. Si te prometo una galletita como usted nunca vio, señora, voy a pensar en la señora que va a arrastrar el changuito hasta el lugar para comprar esa galletita. Nos parece que ponernos en los zapatos del consumidor y tratarlo con respeto, básicamente, es contribuir a la responsabilidad social. Si vos pensás que el consumidor o quien va a recibir esa campaña no es otro que no sé quién es, sino que sos vos, que es tu hijo, que es tu familia, tu grupo, tus amigos, vos a ellos no les vas a mentir, no les vas a proponer algo que no se puede realizar. Yo creo que ponerse en los zapatos de quien va a recibir el mensaje es la base y lo principal para hacer una campaña socialmente responsable. Escuchar ahora la entrevista con el doctor Bernardo Klisberg, quien es reconocido mundialmente por su actividad sobre la responsabilidad social empresaria. Cuando vemos algunas prácticas muy depredadoras, como por ejemplo la de un sector importante en la industria alimenticia que vende alimentos basura. Alimentos basura quiere decir, aparentemente son alimentos, pero ¿qué es lo que realmente reciben los niños, particularmente cuando consumen las papitas fritas y todo lo que aparece en las máquinas de expendedoras de productos, normalmente productos basura? Reciben un atentado contra su salud, reciben una carga contraindicada actualmente por toda la ciencia médica, reciben grasas ultrasaturadas en gran cantidad y los chicos se enferman. O sea, el 40% de la población infantil de México que antes comía productos naturales, comía frijoles, comía lo que produce México naturalmente, ahora come lo que expenden las grandes cadenas internacionales que tienen como productos estrella, productos basura. Y el 40% de la población infantil es obesa actualmente. O sea, 4 de cada 10 chicos son obesos. La obesidad no es una cuestión estética. Sobre todo es una cuestión de salud. La obesidad significa que el niño va a tener un sistema circulatorio con problemas serios desde los primeros años y va a vivir menos años. Está demostrado por la Organización Mundial de la Salud.
se le venden grasas ultrasaturadas y además disfrazan, como saben que el producto es un producto absolutamente indigno, para llamarlo de algún modo, lo disfrazan el envase cada vez más. Entonces lo venden con regalitos, lo venden con agregados, con colores, etcétera, y está consumiendo productos contaminantes totalmente. Bueno, ahí hay un lugar importantísimo para los consumidores. O sea, si los consumidores van creciendo en conciencia de que es un derecho de ellos exigirle a las empresas que actúen éticamente, y que es un derecho de las empresas a producir y a obtener ganancias, es un derecho de los consumidores a no ser atropellados a través de que les vendan productos nocivos para la salud, o como se vendieron en Estados Unidos, productos financieros que no tenían ninguna base patrimonial de ninguna índole y se llevaron los ahorros de buena parte de la población americana. El consumidor tiene derecho a que la empresa, a exigirle a la empresa ética. Personas con cáncer puede curarse. La actitud positiva, el deporte y la buena alimentación ayudan a mirar el cáncer del lado de la vida. No te quedes mirando, llamá 0800-999-VIDA. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Continuamos viendo nuestra charla con los principales miembros del CONARP. La autorregulación como institución en nuestro país data del año 76, cuando se hizo aquí el Congreso Internacional de Publicidad, donde vinieron todas las eminencias de autorregulación en ese momento en Europa, y la Asociación de Agencias y la Cámara de Anunciantes vieron la oportunidad de hacer lo mismo en la Argentina, justamente para prevenir, digamos, mayores regulaciones que cortaran el derecho a la libertad de expresión comercial. Cuando analizamos publicidad y RSE, tenemos que tener en cuenta una sutil diferencia. Esa sutil diferencia es que una campaña publicitaria puede ser realizada en forma socialmente responsable. Y otra cosa es cuando una empresa comunica publicitariamente sus acciones de RSE. Esas publicidades son realizadas de forma socialmente responsable. La comunicación es un vehículo que no podemos dejar de atender. Si tenemos claras estas diferencias, disfrutaremos de una nueva forma de hacer publicidad. Uno, lo que como profesional de esto tiene el deber de hacer es asegurar que ese mensaje sea correcto, sea pertinente, sea socialmente apto y aceptable, y que llegue de una manera adecuada a las audiencias. Es cierto que uno muchas veces se encuentra con mensajes correctos desde lo que puede ser el marco de un programa de responsabilidad social empresaria dentro del marco de compañías que no siempre están sujetas a un programa bien entendido de responsabilidad, o incluso a compañías que, siendo un ejemplo extremo, no tiene procesos homologados o no tiene, para ir a algún ejemplo más reciente en las noticias, un correcto tratamiento de fluentes o algo por el estilo. Hola, loco, ¿cómo va? ¿Qué hace, viejo? Todo bien. ¿Che, vos jugaste la final de 9 el otro día? Sí, de 9. De 9 a 9 y cuarto. Después fundió motor. Bueno. No, dejá el cigarrillo, dale, che. Pero la meto agarra. Sí, no sabés. A los 20 minutos, sin aire y al piso, cambio. Tienes razón, no puedo decir que no. Sí, así bueno, el equipo va para atrás. La remo, intento de remarla, pero... Y se te rompe los remos así, ¿eh? No vamos. Bueno, no, dale. Se echa un pique y tiene que volver en taxi. Continuamos escuchando a Jorge Vázquez, que tiene mucho para contarnos sobre la publicidad y la RSE. En estos momentos, responsabilidad social empresaria
y el término RSE es una de las cosas que está cobrando auge en la Argentina. Quizá debería ser mayor, pero lo importante es que está en movimiento y nosotros tratamos de colaborar con ese impulso. Las empresas están comprendiendo que emprender acciones de esas características a la larga termina siendo redituables. Cuando una marca apoya una campaña de bien público, es muy difícil que logre por parte del público un accionar, ya sea de compra o de utilización hacia un producto o servicio. Pero lo que sí obtiene, y esto es lo que se están dando cuenta las grandes empresas, es un valor subyacente en el individuo, una empatía favorable a la marca o al producto. Y eso en su momento pesa. No te olvides de ingresar a la web y ver nuestra revista digital, fonres.com. Y además, podés ver nuestros programas anteriores, imperdibles. ¿Sabe la gente sobre responsabilidad social empresaria y publicidad? Salimos a la calle a preguntarlo. No sé si hay, si deberían tener más regulación hoy por hoy. Me parece que para mí está bien. Sí, sí, tendría que regularse más que nada por el tema de lo que muchas veces se muestra en horario fuera del horario de protección al menor. El contenido de la publicidad no debería ser regulado. Debería estar regulada. Es justamente para que empresas no caigan, por ejemplo, en publicidad discriminatoria u ofensivas hacia creencias o para que no sectorice, digamos, o discrimine con la publicidad. Las empresas tienen que hacer publicidades que contemplen a la mayor población y con respeto, ¿no? Siempre. Son muy importantes las campañas de bien público, fundamentalmente cuando llegan a quien yo quiero que lleguen, ¿no? al público. Por ahí, no recuerdo un ejemplo, pero por ahí hay algunas donde te quedas en un mensaje a qué lindo, pero qué lejano, o qué no me impacta demasiado. Y por ahí tenés otras que van derecho al punto y que te mueven a son campañas jorobadas porque más no es que te motivan a comprar una mayonesa, te motivan a cambiar una actitud que seguramente si estás haciendo esa campaña es porque es necesario cambiar esa actitud que viene siendo la misma desde hace bastante tiempo. No desde el Consejo Publicitario, pero sí desde nuestra agencia, hemos trabajado con Fonres en una campaña que se llama Acciones y Reacciones, para prevenir accidentes en el hogar. Creo que en las casas, educando a la gente sobre ciertas prevenciones o sobre ciertas medidas muy sencillas que podría tomar, pueden evitarles grandes problemas futuros a muchos sectores de la población. ¿Sos idiota o te haces? Estas son mis cosas, mis herramientas, y no se tocan. Sos tonto, no te da la cabecita. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a poner a llorar? Me da vergüenza, ¿sabes? Mira, estoy harto de decirte las cosas. No sé a quién saliste. Parece que lo hicieras a propósito. El empresario que hace las cosas correctamente, el empresario que está pensando en los demás al mismo tiempo que en obtener ganancias para su empresa, no hay ninguna incompatibilidad. El empresario que dice cuando produce alimentos, ¿cómo hago yo para producir un alimento que al mismo tiempo que tenga gran capacidad de venta sea saludable? Va a vender mucho más alimentos. Hoy la tienda de alimentos más número uno en los Estados Unidos se llama Whole Foods, que es una tienda de alimentos que todo lo que vende es saludable. Entonces la gente le ha puesto en primer lugar
Y bueno, sus ganancias son mayores porque su imagen está totalmente asociada con alimentos saludables. Todos sabemos que somos lo que comemos, digamos, sí. Que la salud depende en alto grado de la alimentación. El consejo no existiría si no tuviéramos el apoyo de los medios, que sin costo alguno los están publicando nuestras campañas en televisión, en gráfica, en radios. El tema es clave porque buscan que la gente entienda que de una forma u otra ayudar a los demás termina siendo un beneficio para uno mismo. Una empresa es socialmente responsable cuando además de generar ganancias, crea compromisos con sus grupos de interés, como la comunidad de la que forma parte, las ONGs, sus empleados, el Estado. Y ese compromiso no es por única vez y en forma aislada, sino que lo planifica, lo sostiene en el tiempo e incluso puede monitorearlo. Así estamos construyendo empresas socialmente responsables. Nos vemos la próxima semana con más 40 minutos de RC. Viene siendo la misma desde hace bastante tiempo. Normas y autorregulación publicitaria. Asegurarse que las empresas en su comunicación respeten una serie de códigos y de esa manera respetan al consumidor. Encuestas, noticias y, como siempre, la visión del doctor Bernardo Klicksberg. Cuando vemos algunas prácticas muy depredadoras, como por ejemplo la de es un sector importante en la industria alimenticia que vende alimentos basura. De sponsoreos. Estos mensajes invitan al consumo. ¿Son responsables? Es decir, ¿se realizan con responsabilidad? ¿No parece contradictorio? Y además, las campañas de bien público, ¿qué rol juegan? Hoy responderemos a estas y a otras preguntas. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 minutos de RC. Hoy, en 40 minutos de RSE, ¿qué es la comunicación publicitaria responsable? Los beneficios para una empresa que comunica responsablemente pasan por el lado de lo subyacente, pasan por el lado de la... En un entorno saturado de avisos, de publicidad. La empatía. Los valores y programas de responsabilidad social de las empresas se condicen con sus campañas de marketing y publicidad. Mensajes correctos, desde lo que puede ser el marco de un programa de responsabilidad social empresaria, dentro del marco de compañías que no siempre están sujetas a un programa bien entendido de responsabilidad. Campañas responsables, solidarias y de bien público. No es que te motivan a comprar una mayonesa, te motivan a cambiar una actitud que seguramente si estás haciendo esa campaña es porque es necesario cambiar esa actitud que viene.